de la Intense M16 de carbono. Así que bueno, chicos, espero que les guste el video. Así que bueno, vamos a darle y ahí le digo mi opinión personal, de verdad, que si me gusta o no, si complaciente, si verdad. No, pero la verdad, esta bicicleta, lo que me gusta es que es súper, súper, súper cómoda. O sea, tú puedes ir jugando demasiado con esta bici. Es demasiado, demasiado cómoda. Es una cosa que me gusta bastante. Y además, bueno, eso ya depende de las suspensiones que le coloques. Pero la que yo le tengo, bueno, no la que yo tengo, la que tiene esta bici, son igual súper, súper cómodas, súper suaves. Entonces, por eso yo creo que eso es una buena combinación, la que tiene Rockchuck y Fox. Porque la Rockchuck adelante es súper, súper estable, se come todo en realidad. Y el Fox atrás es súper sensible. Entonces creo que esa es la mejor combinación que se puede hacer en este tipo de bici de H. ¿Verdad, Adrián? Cansa, sinceramente. Cansa bastante, pero bueno, hay que darle. ¿Qué pasa, Anton? Que tenemos al endurero Anton con su mountain tracker. Yeah. Oye, la bici. Esta es del bro Carlos, que me la prestó para hacerle un test. Y no, y de verdad muy buena, muy, muy, muy buena. Así que bueno, aquí viene la primera línea. Acá yo creo que es la mejor línea para poder probarla, porque hay salto y bueno, vamos a darle. Vamos, Anton. Go. Pedal y controla, pedal y controla. Qué rica la bici, sinceramente. Buena, Anton. Y viene Adrián. Eso, como digo, la bicicleta es súper estable, súper estable. Atrás, un Fox X2 y no, demasiado, demasiado rico. No se siente absolutamente nada, como andar en una nube. Esta es una de esas bicis que de verdad se puede decir que anda en una nube. En realidad. Uy, que se me caigo. Comprar esta bici, no, tienes que aprovecharlo. Demasiada, demasiada rica. Yo tengo que andar en una nube, se sabe controlar. La bicicleta es muy estable. O sea, cada ejemplo, se come todo, absolutamente todo. Tiemblo mucho. Para los que se preguntan, es de cerro de Iquique, el mula se llama este. No, joya. Si quieren una bici que le valga la pena, no duden en una Intense, sí. No duden, de verdad. ¿Qué pasa, Anton? Buena. De verdad, una bicicleta que yo sí creo que vale la pena.
Pero no es cierto que quizá muchos la encuentren cara o que la encuentren sobrevalorada. Pero los que la tienen y la prueban saben que ahora vale eso, que es el precio en realidad. Que es el precio en realidad de este tipo de bici. A ver si tiro acá un manual, a ver. ¡Ah, no caigo! ¡Un manual! Acá, esperate. No, uy, curva. Acá, esperate. Patita abajo. Ya dale. Salto. No, quería saltar ahí. Bueno, salto acá, salto acá. Salto. Mira. Conecto. Conecto, conecto acá. Viene a tocarte. Conecto. Paso. Posición adentro. ¡No, no! ¡Con qué estabilidad! No, enamorado. Completamente enamorado. Si de verdad buscas una bicicleta para andar, no lo duden, sinceramente. Bueno, como decía, este se llama el Mula, que queda en Iquique, en la parte norte de Chile. Y aquí hay varios cerros en realidad. Cerros así, pura tierra, se puede decir así. Ahí viene Adrián, si sí, no, si sí, él anda bien igual, sino que está volviendo nuevamente. Así bueno, ahí está volviendo poco a poco. Yeah. ¿Bien? Bien, bueno. Bueno, entonces la chusca, lo único complicado que le veo es que es como arena de playa, o sea, todo es arena de playa. Entonces tiene que tener buena estabilidad, se puede decir. Acá es puro loop, esta parte. Loop ahí, conectando. Conecto, salgo, conecto, salgo. Entro, conecto, salgo. Puro conectando, esta es la chusca. Esta de acá. Todo esto es chusca. Si se dan cuenta, es arena suelta. Joya la bici. Buen Antón. En Atlán. Eso. No, de verdad, joya la bici. No sé si por las suspensiones que tiene esta exactamente, pero de verdad siento una cuna. O sea, no se siente absolutamente nada. Yo fácilmente puedo andar con esta bici tranquilamente por mucho tiempo, o sea, tirando salto grande y cosas así. Así que la recomiendo al 100%. Dale, dale. La recomiendo al 100% esta bici. ¡Vamos, la chusca! Como digo, acá es pura arena. Ya. Ahí vienen los muchachos. Vamos a grabarlo. Vamos. ¡Ah! Me caigo. No. Ahí vienen. Bueno, los locos. Y bueno, chicos, espero que hayan tenido una pequeña, que hayan podido ver como más o menos cómo es la bicicleta. El tipo de diseño que es, que casi que solo es full de H. La geometría, de verdad. Esta es la de carbono con aluminio. Esta. Acá toda esta parte de carbono y de aquí para atrás aluminio. Yo creo que está en una mejor combinación porque el basculante es una cosa que más sufre a la hora de caer. De los golpes de lado, a veces encuentra aquí está la espada. Y el carbono, eso al tiempo lo debilita demasiado. Así que sinceramente les recomiendo esta bicicleta, sinceramente. O sea, si la pueden comprar, se la compran. Se pueden comprar, sinceramente se la compran, o sea, les recomiendo al 100%. Así que bueno, chicos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. ¿Qué tienen que hacer las lampas si viendo videos como estos? Suscribirse, darle like y comentar. Claro, eso es lo más importante. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Cuídense y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Yuh!